Bueno, hola a todos, soy Andrés23 y a la pregunta de ¿puedo tener un buen visor por poco dinero? La respuesta es sí. Este vídeo se podría titular ¿qué visor comprar en el 2020? Que son los mismos que se comprarían del 2015 hacia aquí. En este caso os enseño los dos que yo tengo, que bueno, los que me conocéis del canal. Sabéis qué tipo de visor gasto. Entonces, como han salido tan buenos, a mí siempre me gusta aconsejarlos porque sé que en el tema de visores la cosa está un poco complicada. Bueno, en este caso os voy a enseñar dos visores. El que tenéis en imagen, que es el Gamo 412x44, os lo he apuntado aquí para que lo veáis, de la gama Matrick, ¿vale? La gama Matrick de Gamo es lo máximo, ¿no? El tope de gama que tiene Gamo en el tema de visores. Bueno, como os comentaba, este visor es un 412x44 con ajuste de paralaje frontal, AO. Y como podéis apreciar, lleva una montura monopieza porque estaba montado, como sabéis algunos, en el Gamo SOCOM, ¿vale? Si vais a comprar un visor y tenéis rifles sintéticos, sí o sí hay que montar montura monopieza, ¿vale? Y aún así no os garantizo de que no rompa el visor. La explicación es sencilla, lo he dicho muchas veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir para los que no lo sepáis. Los rifles sintéticos pesan muy poco y al disparar, sobre todo los de nitropistón, que tienen un golpe muy seco, el culatazo, el golpe, se lo lleva al visor. De ahí que casquen, ¿no? Entonces, tengo un rifle sintético. ¿Qué visor monto? Bueno, pues este que tenéis en imagen está en el SOCOM. El SOCOM es uno de los primeros rifle Gamo de aspecto táctico que sacaron, con carrillera ajustable y tal y cual. Es muy, muy pateador y este visor no lo ha roto. Si no lo ha roto el Gamo SOCOM, no lo romperá ninguno. Visor, 75 euros. Precio increíble, increíble, no se le puede pedir más. Y siempre he dicho lo mismo, montura monopieza, ¿qué monto? 60, 70 euros, nada, olvidaros. Una montura de 25, 30 euros, marca Gamo, porque se fabrican todas en China, o sea, eso de monturas que valen 70 o 80 pavos, se fabrican en el mismo sitio que las de 25 o 30, ¿vale? Esta que tenéis en imagen costó 25. Lleva tres tornillos, suficiente, bien apretados. Ojo con el apriete, que estamos hablando de aluminio, ¿eh? Y podemos pasar los tornillos, ¿vale? De vez en cuando, una apretadita. Bueno, eso sobre este visor. Gamo, fantástico. Unas lentes con muy buena nitidez. Y el siguiente que os quería enseñar es el Nikko Stirling en la gama Mount Master, ¿vale? La gama Mount Master es, digamos, la gama de acceso de Nikko Stirling. La verdad es que, bueno, aquí lo tenéis montado sobre esta fantástica Cometa Fusion Black. De este visor solamente es, pues, decir lo mismo que del Gamo, un visor fantástico. Es un 412 por 50 AO. Tiene la campana de 50. Precio similar al Gamo, prestaciones fantásticas, tan buenas como el Gamo. Simplemente decir una cosa, en algún comentario lo he dicho, el Gamo tiene mejores lentes que este Nikko. Este Nikko es un gran visor, muy buen visor, pero a nitidez le gana el Gamo, ¿de acuerdo? Lo tenemos también en 75 euros y Kenzo y yo lo hemos hablado muchas veces. Es que tú le dices a alguien que este visor te ha costado 75 euros y no se lo cree. No se lo cree, ¿vale? Os lo digo por lo siguiente. Si os metéis en foros, hay gente que se mete en foros en busca de opiniones sobre visores y yo he leído a gente entendida y siempre dicen lo mismo, ¿no? Que, bueno, gástate, no sé, 400, 500 euros en un visor. ¿Estamos locos o qué? Lo que hay que tener en cuenta es una cosa. Si queremos carabinas que desarrollen 30 o 40 julios, luego querremos visores que los aguanten, lo cual es muy complicado. El otro día me escribió un chaval al canal
con una Diana 460 Magnum y me decía que qué visor le montaba. Y digo, hostia, es que claro, es complicado, es un rifle súper potente. Igual montas este visor o el gamo que os acabo de enseñar, que aquí llevan 500 millones de disparos y van perfectamente, y al tercer disparo lo parte por la mitad. ¿Me entendéis? Entonces, ojo con las potencias, porque la gente os liáis, queréis rifles súper potentes, y vamos a ver, ¿qué buscamos? ¿Precisión o potencia? Si buscamos precisión, el maestro Logio siempre lo ha dicho, un suscriptor que sabe más de aire comprimido que todos nosotros juntos. Las carabinas con 16 julios suficiente, las de competición tiran a 7 julios, para que os hagáis una idea. Estamos hablando de precisión, no de pegada, ¿vale? El otro día me escribía uno que decía que se había comprado no sé qué rifle y que una plancha de 2 milímetros no la atravesaba. Hombre, pero que vamos a ver, que es un rifle de aire comprimido, no es un cañón, ¿vale? Bueno, lo dicho, no, que me estoy liando. En 75 pavos tenemos dos visores fantásticos, más montura monopieza, que como veis, en la Cometa le pusimos estas dos y no ha hecho falta. Esta Cometa desarrolla 22 julios y sin problema. Nikko Stirling Moonmaster o Gamma Matrix, ¿vale? Ahí tenéis dos visores fantásticos y nada, espero que este vídeo sea de ayuda, sobre todo a los que os estéis iniciando en este bonito hobby, aunque ahora de momento no podamos ir a tirar por el tema del COVID este y tal. Y nada, un saludo a todos, espero que llevéis bien el estar encerrados y nada, fuerza para todos y un saludo de Antares 23 y Cáncer 74, que está aquí a la cámara, ¿vale? Cuidaros mucho.